Javier Pasquier de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo afirma que este año la cosecha de café fue de 12 millones de quintales, registrando afectaciones producto de la lluvia que cayó. El caso de café va a andar rondando los 2 millones de quintales, ¿verdad? Siempre la producción ha estado oscilando entre 1.9 y 2.1 millones de quintales. El café, la afectación que tuvo es que cuando estaba la producción llovió y eso hizo que parte de del grano del café se cayera. Es en algunas zonas que estuvo lloviendo y pudo haber afectado la producción en un 6% de las estimaciones que se tenían para el ciclo agrícola, ¿verdad? Entonces el productor lo que hace es tener que recogerlo y muchas veces también esto puede afectar la calidad del grano, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo cortarlo que recogerlo. Esto afecta las exportaciones, ¿verdad? Más o menos 100.000 quintales por digamos 110 el precio del quintal, pues ya es algo de divisas que se pierden a nivel del país. Pasquier agregó que las fuertes vientos en Occidente, sobre todo, han afectado las plantaciones de plátano y banano. En la zona de Chinandega y León, más en Chinandega, hay áreas importantes de plátano y de banano. Este cultivo es muy susceptible a los vientos, ¿verdad? Porque no tienen protección natural, ¿verdad? Son áreas en muchos casos de monocultivo, por lo cual se exponen directamente a los vientos que para esta época se presentan en la zona de Occidente principalmente. Esto afecta a la producción porque muchas veces el cultivo todavía no ha entrado en producción y se pierde pues la mata. En otro caso hay dificultad para cosecharlo, pierde calidad porque hay que recogerlo, ¿verdad? Entonces afecta pues significativamente este cultivo. Noticias 12, Darlene Téllez.